Tenemos que hablar de una persona en grave estado producto del derrumbe de una pared en la cual estaba trabajando. Esto es en San Juan al 2200, entre Oroño y Alvear. Fíjate que está trabajando la policía en este momento, la Agencia de Investigación Criminal, realizando las pericias correspondientes a este derrumbe donde estaban trabajando tres personas. La pared, aparentemente por razones que se van a investigar, cedió para el lado que no tenía que ceder y un obrero resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Según lo que nos pudieron precisar algunos testigos, estaban trabajando tres personas en esta obra cuando ocurrió lo que mencionábamos recién, que es que una pared en la cual estaban autorizados a derrumbar cedió para el lado contrario que tenía que hacerlo. Fíjate que la obra en este momento se encuentra vallada, se encuentra trabajando la policía, se hizo presente en el lugar y ya se retiraron personal de bomberos y también de defensa civil para constatar que no haya peligro de derrumbe, porque es una obra que se encuentra entre una vivienda particular y al lado de una farmacia que está precisamente ubicada en la esquina de San Juan y Alvear. En cuanto al estado de salud de la persona herida, todavía no tenemos mayores precisiones. Lo cierto es que se encontraba en grave estado, había perdido el conocimiento y fue trasladado por la ambulancia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Bueno, estamos viendo que es una vivienda muy antigua que está ubicada allí en la zona de San Juan y Boulevard Oroño. Con lo que nos contabas vos, una persona gravemente herida ha sido derivada al ECA, pero vemos que hay una ambulancia trabajando todavía a esta hora en el lugar. ¿Están asistiendo a alguien más? ¿Por qué todavía se encuentra una ambulancia allí? Esta ambulancia permanece en el lugar porque sucedió algo bastante particular. Tiene que ver con que fue la primera unidad del CIES en arribar al lugar, pero por desperfectos mecánicos de la propia ambulancia tuvieron que solicitar otra unidad. Por eso esta ambulancia, que al momento no está funcionando, quedó apostada en este lugar. La persona herida tuvo que ser trasladada por otra. Tuvieron que esperar algunos minutos más cuando dieron aviso producto de problemas mecánicos de la ambulancia que ves en imágenes ahora. ¿Se ha podido averiguar algo más con respecto a la obra en sí? ¿Cuánto tiempo llevaban adelante trabajando, ¿no?, en esta obra? Evidentemente ahí vemos carteles que indicarían que evidentemente todo estaría en condiciones, ¿no?, y habilitado perfectamente. ¿Qué es lo que se pudo averiguar al respecto? Mira, hasta el momento no trascendieron mayores detalles respecto de la obra, del trabajo que estaban realizando. Los obreros, los compañeros de la persona herida ya se retiraron del lugar. Sí, nosotros veíamos también que se encuentra la habilitación de... Hay un cartel que notifica precisamente que es una vivienda que tenía el permiso de demolición. Estaban trabajando en ello. Bueno, seguramente con el correr de los minutos y con el trabajo de la Agencia de Investigación Criminal vamos a ir sabiendo más detalles respecto del estado de esta obra, qué fue lo que falló. Y también lo más importante es conocer el estado de salud de la persona que resultó herida.